su temporada número 14. Aquí estamos esperándonos para comenzar este recreo de una hora y media. ¡Ha comenzado el recreo! ¡Sonó la campana! Para pasarla bien. Obvio. ¿Cómo le va? Muy bien. Buenas tardes, Fito. ¡Qué elegante! Ay, muchas gracias. Estoy como para una fiesta hoy. Sí, buena. Sí, bueno, también está en la camisa de... Ay, vos también estás como para una de fiesta. De seda. Para una fiesta que no vamos a ir porque nos vamos a quedar acá y después nos vamos a ir a nuestras casas y ya se terminó. Sí, bueno, ya está. Más ahora. Porque nosotros tenemos burbuja. Nosotros tenemos burbuja. ¿Quién no tiene burbuja? No sé, la gente que anda por ahí. Ah, sí, nosotros tenemos burbuja. Antes de empezar a hablar de todos los temas que nos competen en el día de hoy, sí, vamos a decir cuáles son las vías de comunicación. Bueno. Tenemos cuenta en Twitter, en Facebook y también en Instagram, @diaadiabtv. Estamos esperando que nos sigas y también que nos mandes un mensaje de WhatsApp. ¿A dónde? Al 091-400-333. Correcto. 091-400-333. ¿Y qué te voy a hablar? ¿De qué vamos a hablar si el tema es el COVID? Los récords. El tema del COVID, el COVID. Bueno, COVID. Pasa que también viste cómo estábamos. Todos encovichados, todos encovichados. Te digo los números, se hicieron 4.952 test y 2.682 fueron positivos. Casi 2.700 positivos. 19 personas fallecieron, creo que también es récord. Sí. 811 sí. Vamos en total. 14.418 personas están cursando la enfermedad. 188 de ellas en el CTI. 13 departamentos, como estamos viendo, tenemos en color rojo. En realidad, en el día de ayer, todos los números fueron un récord. ¿Todos? La cantidad de test realizados, la cantidad de casos positivos, la cantidad de activos en este momento, la cantidad de personas fallecidas, lamentablemente, y la cantidad de personas en CTI. Y el índice de positividad también fue un récord que superó el 17% que en algún momento tuvimos en diciembre. Llegó a un 18 y pico. No, me quedé pensando, porque tenés razón, claro, es un récord de todo. De test también. También. ¿No? No fue un récord de test, ¿no? Acá me dicen que no. ¿Cuántos test hicieron? 14.900. No, Sí, ya se llevan a hacer 16.000. Bien. Te cuento también que Rivera y Río Negro, Río Negro y Rivera, ¿está bien? Pasaron a más de 100 por 100.000 habitantes. O sea, de cada 100.000 habitantes, más de 100 están... Y tengo entendido que un lugar que está muy complicado, Fray Ventos. Bueno, Fray Ventos dijo que ya no hay lugar en las salas COVID. Entonces, o sea, no quiere decir que los CTI estén desbordados, que en las salas COVID especialmente Exacto. preparadas para esto ya no hay lugar. Y te decía, Fray Ventos, Artigas y Rivera suspendieron las clases también. Y se detectó el virus brasileño. Exactamente, nuevo. La cepa brasileña que se la conoce como P1, que en realidad lo que tengo entendido es que es una cepa que es más contagiosa y más virulenta. Exacto, tiene la carga viral hace que se contagie más rápido, que eso podría ser la explicación, es lo que van a estudiar los científicos ahora, el porqué de este borbotón de casos, más allá de que es verdad que no nos cuidamos, que hubo verano, que todo lo que sea, como es un virus que, o sea, como la cepa brasilera es más contagiosa, tengo entendido que un 2 o un 2.5 más contagiosa que las otras cepas, entonces quizás es por eso que también se está contagiando tanta gente. Quizás por eso viene el brote, digamos. ¿Mapa o...? Sí, es algo que se va a estudiar, que todavía no se sabe, bueno, no hay evidencia. La semana pasada, ¿te acuerdas que estábamos, cuando empezaron los picos altos, estábamos a 15 días de carnaval? Claro. Y ahora estamos a 15 días de la marcha del 8 de marzo. Exactamente, estamos a 15 días. Igualmente me parece que casi 2.700 casos, atribuírselo a la marcha del 8 de marzo... Digo, me parece que es una exageración. Obvio. Es como cuando hablan de los jóvenes. Los jóvenes y las clandestinas. Los jóvenes son horribles. Digo, me parece que ya hay que asumir que estamos todos en estos 2.700 casos, ¿no? Sí. Que no tiene que ver con los jóvenes y la clandestina y con el 8M, que obviamente aportan, pero que no es solamente por eso, y ¿no? Además, si uno ve... Bueno, si alguno tuvo la desgracia de ver las aglomeraciones en algunas plazas o playas o parques y ve los promedios de edad, el promedio de edad no es de jóvenes. 18 años, 20 años. Y de vuelta, ¿no? Siempre que se habla del tema epidemiológico, de la cadena epidemiológica que habla cada rato Daniel Salinas,
O sea, realmente los casos se dan sobre todo de forma intrafamiliar y en lugares de trabajo. O sea, siguen siendo esos dos lugares los lugares donde más se promulga, se propaga el... Los que sabemos. Los que sabemos, exactamente. Porque se ha perdido el costo, tenían que hacer 200 por día para tenerlo... Verdad. Te sigo diciendo. Hay más. En UPM, sí. la nueva planta que están construyendo, 48 de los trabajadores dieron positivo, por lo tanto hay 264 personas en cuarentena. Ay, Dios. O sea que no debe estar trabajando nada. No, anda a saber cuándo sea, capaz que son miles y miles que trabajan ahí, yo qué sé. El gobierno le pidió a la intendencia de Montevideo, por un intermedio de una nota, que vallara en la noche algunos espacios públicos. Ajá. O sea, un vallado nocturno. Bien. Le pide para bien. Algunos espacios públicos. O sea, por ejemplo, Plaza Líder Seregni, que me imagino que puede ser un lugar donde la gente se junte. Puede ser. Que esté vallada, como para que la gente no ingrese. O que por lo menos tenga cierta dificultad para hacerlo. Puede ser. Está difícil. Porque vallar sin poner a nadie cuidándolo es lo mismo que no vallar. Claro. Pero no me acuerdo cuando estuvieron acá las playas valladas, ¿te acordás? Las escaleras, la bajada. Ay, es verdad. Yo no me acuerdo si la gente lo respetaba o no. No me acuerdo de eso. Y no fue hace tanto, aparte. Un año. me había olvidado, pero viste cuando lo había como suprimido de la sí, mente. Sí, que vallaron incluso la pista de patinaje ahí de la Rambla y Jackson. Claro, y te das cuenta que fue hace un año que tenía, había cuatro casos. Eso te iba a decir, que teníamos que 200 personas infectadas. Exacto, pero bueno, ahora no, porque ahora tenemos muchas. Los maestros están pidiendo también... La intendencia, además del vallado, ¿no hay algunas cositas más también? Le pidió también que controlara las cuerdas de tambores. Ah, ok, las cuerdas Porque parece ser que el otro día que hubo un día que tenía que ver con la raza negra, hubo como una llamada espontánea. Y había un montón de gente. Y parece que había un montón de gente y sin distanciamiento y sin tapabocas. Tengo entendido también que la asociación que de alguna manera se... Los nuclea pidió, por favor, que, bueno, aguanten y no salgan a la calle. Creo que sí. Me encantan las citas. Tengo entendido que pidió que por el momento no salgan ni a practicar, ni a tocar, ni a nada, porque, bueno... Claro, no, nunca pararon. Nunca pararon. Comparsa nunca pararon. No. Nunca pararon. No sé qué nivel de cumplimiento puede haber o no del distanciamiento, lo dudo. Y del tapabocas, lo dudo. Claro. Pero bueno. Y más si vas tocando el tambor, que vas re agitado. Por otro lado, te decía que los maestros piden suspender las clases presenciales. Ya. De frente. También hay un comunicado que, no sé, al final se lo imprimimos, de un montón de sociedades. De todas las sociedades que tienen que ver con la medicina, ¿no? Porque está el SMU, pero después tenés 200 más, más o menos. Si lo tenés ahí, lo podemos leer de ahí. Lo tengo acá. Mientras, lo voy a buscar. Bueno, porque ahí así largaron un comunicado, no solo con que... planteaban de que el gobierno debería tener una actitud más estricta, digamos, en los movimientos, en cuanto a la movilidad, sino que además te mandan también todas las recomendaciones que tienen que tener. Claro. Y los síntomas y todo. Pero, ¿quiénes lo firman? En realidad, bueno, pasa que voy a estar, sí. El SMU, la Facultad de Medicina, la Facultad de Enfermería, el Instituto Pasteur, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la Sociedad de Medicina Interna, la Sociedad Uruguaya de Nefrología, la Sociedad Uruguaya de Reumatología, la Sociedad de Dermatología del Uruguay, la Sociedad Integrada de Emergencias Pediátricas del Uruguay, la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, Sociedad de Hematología del Uruguay, Sociedad Infectología Clínica del Uruguay, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de Infancia y el Adolescente, la Sociedad Uruguaya de Neonatología y Pediatría Intensiva, la Sociedad de Neurología Uruguay, la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, la Sociedad Uruguaya de Rehabilitación y Medicina Física, la Sociedad Uruguaya de Cardiología, la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, la Sociedad Uruguaya de Neumología, la Sociedad Uruguaya de Patología Clínica, la Sociedad Uruguaya de Salud Colectiva, la Sociedad de Medicina del Trabajo, la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay y la Asociación Odontológica. ¡Pará! ¿Hicieron un Zoom con toda esa gente? Y en realidad lo que piden son cuatro puntos, cinco puntos en realidad. Son como los que engloba este pedido, que tenía que ver un poco con lo que sucedía ayer, con esta conferencia que hubo ayer y con lo que vamos a estar hablando en un ratito, ¿no? Por un lado, reducir profundamente la movilidad, similar a las medidas tomadas por presidencia en marzo del 2020, que sea por lo menos durante 3 semanas.
que sean todas las áreas no esenciales, que se propende al teletrabajo en todos los lugares públicos y privados y que la educación sea virtual por un periodo de 3 semanas, primaria, secundaria y terciaria. En segundo lugar, acompañar las medidas sanitarias de medidas económicas que asistan a la población en mayor situación de vulnerabilidad y aquellas afectadas directamente por la suspensión de su actividad. En tercer lugar, que se implique en profundización de la vacunación masiva y continuar con la mejora de los sistemas de agenda. En cuarto lugar, que se mejore la accesibilidad y rapidez de procesamientos de testeos en toda la población, cuestión que por la alta demanda se ha visto afectada en las últimas semanas y sabiendo que el testeo fue clave en el control de la pandemia el año pasado. Y en quinto lugar, que se facilite el cobro a subsidios por parte del personal de salud de contagio o en cuarentena por COVID-19 que no ha cobrado en este último año por diversos motivos administrativos o jurídicos. Tomá, pavo. Exactamente. Entonces, digo, creo que el primer punto es el punto como que puede tener mayor impacto, porque en realidad es eso, ¿no? Que se reduzca profundamente la movilidad. Lo que piden es que se vuelva a marzo del año pasado o abril del año pasado, por lo menos por 3 semanas. A todo esto, hoy hay una reunión, ¿no? Hoy hay una reunión del Consejo de Ministros Superior Supremo de este país con también integrante de las sociedades médicas. Exacto. Pero aquí a las 4 de la tarde, creo. 4 de la tarde. Bien, está haciendo. Está haciendo en este momento. Están llegando. Entre las 4 y 4 y media están llegando los ministros, me dicen aquí. Bueno, así que quizás hoy, no sé, a eso de las 7, de las 8. Con el informativo de BTV Noticias. Con el informativo de BTV Noticias tengamos alguna novedad de algo. Por supuesto. Por otro lado. ¿Qué momento? Que tiene que ver y no tiene que ver, pero tiene que ver, pero no tiene que ver, tiene que ver con la pandemia. El argentino que organizó la fiesta. El hijo de Mónica Gonzaga, Adriano se llama. Vamos a decirle el nombre total. Él y la mamá. Lo mejor que pueden hacer es no abrir la boca. Lo mejor que pueden hacer es no abrir la boca. Hay un problemita. No pueden no abrirla. Ya la abrieron. Claro, sí. Y ya dijeron. Sí, ya dijeron cualquier disparate, cualquier cosa que no te la cree ni un niño de 5 años que te escuche a 5 kilómetros de distancia. Yo llamé a unos amigos y les dije traía unas nenas. Porque tienen que divertirse. Porque tienen que divertirse. Claro. Gracias. Y empezó a venir gente de todos lados, de la izquierda, de la derecha, de adentro. No, de atrás. Salían del parece mar así, del arrastrándose. Mar, del mar parece que salía gente así que iba para la fiesta, que se habían enterado. Ay, porque el flyer circuló, porque hicieron un flyer porque la dirección de la casa era complicada. Exacto. No, lo que también es un tema interesante es que habían barras donde se vendía alcohol. DJ y se cobraba entrada, ¿no? Lo de la entrada no lo sé. $30 por persona. Está. Entonces, ¿cómo se llama? Mónica y Adriano. Y Adriano. Chao. Bueno, en realidad justamente, ¿no? El ministro Larrañaga decide la expulsión de esta argentina por esta fiesta clandestina. Él tenía una residencia como temporaria, no sé bien cómo es judicialmente, pero tenía una residencia temporaria y a raíz de esta fiesta, en la que dice que también ni siquiera habían 500 personas, que eso es una exageración, que habían menos. Deciden como que revocar y que se vuelva a Buenos Aires y solamente va a poder venir de forma turística. Como cualquier otro. Como cualquier otro. Como corresponde. Sí, mejor que no hable, mejor que no hable. Nos tenemos que ir, pero ¿sabes lo que? Para ir, ¿me querés decir algo más? Sí. ¿Qué? Sí, pero así está, entre nosotros. Entre nosotros y esas cosas que... Sin que nadie se entere. Ustedes no escuchen, pero... ¿Viste lo del juicio del coso del puerto? Que editamos el juicio de 1.300 millones. Hablamos con Heber la semana pasada. Bueno, hay otra empresa en el puerto que es la competencia de esta empresa que salió a decir que... Esto, por favor, que no lo escuche Heber ni nadie. Contame eso. Salió a decir que si se arregla todo eso y se firma ese acuerdo con esa empresa, ellos van a denunciar. Es una historia de no acabar, parece el COVID. Bueno, después tendremos el otro juicio de la otra empresa. A ver qué pasa. Porque solucionaron el juicio de esta. Porque viste eso de los. Pero para, ¿y la otra empresa qué es lo que denunciaría? Porque viste lo que decía de los barcos. Sí. Que llegan. Sí. Los grandes y que de repente no iban para. No, bueno, lo que arenean ahora es que todos tengan que ir ahí. Entonces estás matando a la competencia de ellos. Entonces, ¿me explico?
Intereses económicos, como siempre. Esperemos que no ocurra, porque si no, nos salgamos de los 1.300 millones. Y aparece otro. Nos encajaron 50 años con esta otra y todavía nos va a ganar el juicio la otra. No, bien. Que la boca se te haga a un lado. Ay, eso, muy bien así. Ay, eso me gusta. Ayer hablábamos porque nos volvíamos a contactar con el profesor José Serra. Un beso, José. Que le mandamos un beso grande. Fue muy lindo reencontrarnos y nos decía que hoy es el Día Mundial de la Meteorología o del meteorólogo. Es verdad, y dijimos que hoy también le íbamos a decir. Así que le mandamos un beso a toda la comunidad de meteorólogos de nuestro país y del mundo, porque es un día internacional. Y nos vamos a ir a la tanda con un video. Ay, ¿qué no te parece? Con un video que habla justamente de esto, que es muy lindo. Ya lo vi ese video. Yo también. Ya volvemos.